profeta Elías, tu mensaje liberó levante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero.
para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah.
Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Los sobrevivientes de Israel.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedir la gracia de nuestro Padre Celestial, la voluntad de que sin esta hora de la tarde muy avanzada está de acuerdo con nosotros lo que hacemos. Gracias, amado Padre Celestial, una vez más, Señor, por permitirnos unirnos de esta manera, Señor, para hacer un compañerismo contigo, Padre. Esto es a través de la lectura de tus mensajes gloriosos que tú nos diste en este último tiempo, Padre, 6000 años han pasado, sabiendo también de que cada 2000 años han sucedido eventos mundiales, oh Padre, desde Adán hasta Noé, 2000 años, desde Noé hasta Jesús había 2000 años más, y desde Jesús hasta acá 2022, oh Padre amado, aparentemente el mundo que nada ha sucedido, no, Padre, pero tus hijos predestinados saben de que la segunda venida de Jesucristo ya sucedió en su primera etapa de primera de Tesalonicenses 4:16, que dice el mismo Jehová, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste tú mismo del cielo, Padre. Entonces, esa voz de aclamación, trayéndonos tu mensaje, Señor, para que nosotros podamos comerlos y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, que es tu promesa final, Señor, de Apocalipsis 10:8-11, Apocalipsis 17, viniendo en la escena, Señor, de voz de aclamación, siendo el mismo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas, Padre. También dice en Romanos 8:39 que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, oh Padre amado. Entonces en esta tarde iniciamos este compañerismo agradeciendo también a los hermanos y hermanas que también estarán en la cena. Señor, bendice grandemente el corazón de cada uno de ellos, Padre, para lecturar y poder entender lo que tú quieres tratarnos en esta tarde y en este último tiempo, oh Padre amado, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes para este compañerismo. Vamos a continuar con el mensaje titulado Una iglesia engañada por el mundo. Voy a continuar en los párrafos 51 al 60. Dice, tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón en el aposento alto. Con unánime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. ¡Cuánto lo amo! Solo mande su poder. Ellos estaban en el aposento alto, todos unánimes. Todo el mundo se había escurrido de ellos. Fueron vaciados y el Espíritu Santo vino. Hoy ellos dicen, venga, únase a la iglesia, ponga su nombre en el libro o inclínese y diga, yo confieso a Cristo como el Hijo de Dios. Levántese, el diablo hace la misma cosa. Ciertamente, el diablo fue bautizado cuando Judas fue bautizado. El diablo salió y predicó el evangelio cuando Judas salió y predicó el evangelio. Perdón. Pero el diablo no recibió el Espíritu Santo. Eso es, allí es donde está el poder escondido. Esa resurrección, ese saber con seguridad, más allá de toda sombra de duda. Amén. Párrafo 52. Él está aquí, ese mismo Espíritu Santo, ese que estaba en el Mesías, todavía está en su iglesia. Él nunca se va. Yo estaré con vosotros todos los días, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Yo estaré allí. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Más que estas haréis, porque yo voy al Padre. Pero el mundo lo compromete. Oh, esas son días pasados. Exactamente lo que el diablo quiere que ustedes hagan. Ellos quieren que ustedes glamoricen, significa embellecer, hacer atrayente, dar encanto. Dios los quiere bautizados. Dios los quiere. Ustedes dicen, oh, yo no creo todo ese alboroto. Sigan adelante y vivan. Sigan adelante y vivan en su pecado. Vivan en su pecado. Pero hasta que ustedes se pudran, hasta que ustedes se pudran a sus propias ideas, hasta que ustedes se pudran a sus propias modas y sean
generados de nuevo y nazcan de nuevo, y esa nueva vida será completamente diferente de la otra que cayó. Párrafo 53. Un grano de maíz cae amarillo, brota verde, cae endurecido, encerrado, brota flexible y moviéndose en el viento. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Cuanto los vientos empiezan a soplar, el grano no puede hacer nada excepto moverse, cambiar, pero la pequeña hoja se dobla y se regocija, entonces cree, se fortalece. Nunca puede llegar a ser una hoja hasta que el maíz está muerto y podrido. No solo muerto, sino podrido. Ya no puede regresar, pero vida sale de él. Como dije hace un rato, un nacimiento es una cosa horrible, inmundo, sucio, lo más inmundo de la inmundicia, pero allí es donde está la vida. Cuando ustedes mismos se consideraban inmundos, consideran inmundos sus credos metodistas, bautistas y pentecostales y mueren en el altar, entonces vida nueva entra. El Espíritu Santo los hace por dentro, más arriba de eso, ustedes ven a Dios. Párrafo 54. Lo veremos en algún glorioso día, algún día más allá del alcance de la comprensión mortal, lo veremos a Él. ¿Creen eso? Algún día más allá del alcance de la comprensión mortal, me espera un feliz mañana. Yo estaba parado aquí arriba en la esquina anoche y pensé que vi al pequeño Rabbi Lapson cuando él solía estar aquí y alargaba la mano con su viejo bastón y me jalaba con su cuello alrededor de mi cuello con su bastón. Aquí arriba al púlpito y cantaba ese canto, me espera una... Párrafo 55. Algo sucedió. Sacó el mundo. Empezó a ver las cosas diferentes. Me he preocupado tanto acerca de la madera. Perdón, en la manera en que está actuando esta gente americana, constantemente, año tras año, viendo a las mujeres y a los hombres cómo ellos se degradan y se meten en el pecado, al grado de que casi tuve una depresión nerviosa dos o tres veces, preocupándome sobre ello. Ayer le dije a Dios, yo ya no voy a preocupar. Tu palabra dice, así sería, pero me pararé en la brecha y clamaré contra ello con todo lo que está en mí. Párrafo 56. El otro día, parado en Greensmill, mi cueva, muy adentro en el campo, había estado orando todo el día. Y como a las 3 el sol se estaba poniendo y yo estaba parado allá arriba mirando al otro lado, salí de la cueva, estaba encima de una gran peña. Y yo estaba parado allí mirando hacia el este, alabando al Señor, y yo podía ver el sol moviéndose para abajo detrás de los árboles, arriba encima de la montaña, mientras yo miraba al otro lado del cañón hacia las otras, y tenían mucho follaje, tan quieto a más no poder. Y yo dije, Señor, un día tú escondiste a Moisés en la hendidura de la peña, y tú pasaste junto a él porque él estaba fatigado, pero tú pasaste al lado. Él dijo que parecía la espalda de un hombre. Yo dije, escóndeme en la hendidura, Señor. Como a esa hora, a un lado de mí, vino por allí un pequeño viento moviéndose a través de los arbustos. Se movió a lo largo, bajó pasando junto a mi lado. Un pequeño viento moviéndose. Se fue a través del bosque. Yo me quedé parada allí. Algún día, solo Dios sabe dónde o cuándo, todas las ruedas de la vida mortal se pararán. Entonces yo iré a morar en el monte de Sion. Algún día más allá del alcance de la comprensión mortal. Algún día, solo Dios sabe dónde o cuándo. ¿Qué va a suceder? ¿Va a llegar a un fin todas estas pequeñas ruedas que están girando? Todas las ruedas de la vida mortal se pararán. Entonces nos iremos a morar al monte de Sion. Desciende abajo, dulce carro, viniendo para llevarme a casa. Desciende abajo, dulce carro, viniendo para llevarme a casa. Si llegan allá antes que yo, viniendo para llevarme a casa, díganle al hermano Bosworth y a todos mis amigos también, solo viniendo para llevarme a casa. Ahora desciende abajo, descenderá algún día para recogerme. Todo árbol estará en llamas, los ángeles de Dios y el carro de fuego. Para llevarme a casa, desciende bajo dulce carro, viniendo para llevarme a casa.
párrafo 57. Uno de estos días en las partes bajas de mis horas de muerte, estoy esperando que él venga, eso es correcto. Miré al otro lado del Jordán y ¿qué es lo que vi viniendo para llevarme a casa? Como el Elías de antaño mirando el otro lado del Jordán. Una banda de ángeles resplandecientes venían por mí, ellos venían para llevarme a casa. Desciende bajo dulce carro, viniendo para llevarme a casa. Desciende bajo dulce carro, viniendo para llevarme a casa. Párrafo 58. El Señor Jesús, el bendito chofer de este carruaje, el piloto en el viejo barco de Sion, el bote de vida moviéndose a través del edificio, hablando su presencia, está aquí. El mismo Espíritu Santo que lo resucitó a él de la sepultura, está aquí. Siendo que no repartieron tarjetas de oración, y hay alguien aquí que viene de fuera de la ciudad, que yo no conozco, que está aquí para que se ore por ustedes. Levanten sus manos, que yo no conozca. Levanten sus manos, que yo no conozca. Usted allí, creo que ese pequeño hombre con el bigote allá atrás, alguien levantó su mano allá en esa dirección. Sí, usted levantó su mano. Muy bien. Allá atrás, usted, señor, muy bien. Son desconocidos todos ustedes para mí. Ese señor Jesús. El mismo pastor del rebaño aquí, ¿creen ustedes que sus promesas son verdaderas? Él unge a su iglesia, y las obras que yo hago vosotros también las haréis, aún mayores que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Más que esto, ¿creen eso? Párrafo 59. ¿Levantaron ustedes su mano de que no me conocían? ¿Creen que Dios puede decirme lo que está en su corazón? ¿Que pueden hablarme así como Él lo hizo con la mujer que tocó su manto? ¿Creen ustedes que Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades? Si Dios me revela sus condiciones, ¿creerán ustedes que soy su profeta? ¿Creerán que su presencia está aquí y que por eso Él lo permite? Usted está orando por su esposa. Ella tiene una cadera quebrada, una cadera dislocada. Eso es correcto. Si es correcto, levántese. Muy bien, vaya a encontrarla sana. Amén. ¿Qué de usted allá atrás, el pequeño hombre que se levantó que tenía el bigote? ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que Dios puede decirme sus problemas? ¿Cree usted que su hijo se pondrá bien? ¿Lo cree? Usted tiene un niño. Él tiene parálisis. Celebrar. Eso es correcto. Usted no es de Kentucky. Si eso es correcto, levante su mano. Yo no lo conozco, ¿verdad? Si lo conozco, levante sus manos. Así no nos conocemos del uno al otro. Eso es correcto, confiando en Dios. ¿Cree usted? Como usted cree, encuentre a su muchacho de la manera en que usted cree. Solo póngalo en su corazón. Párrafo 60, por último. ¿Quién fue el que levantó sus manos aquí que yo no era usted? Muy bien, señor. ¿Cree usted que soy el profeta de Dios? El hombre dice, amén. ¿Lo cree con todo su corazón? Usted no tiene que levantarse, solo permanezca allí mismo. Muy bien, señor, lo que es su problema, usted tiene diabetes. Eso es correcto. ¿Y le está molestando su pie? ¡Sí! Usted es de Ohio. ¡Sí! Su nombre es señor Miller. Eso es correcto. Vuelva a casa y póngase de pie. Muy bien, crea con todo su corazón. Muy bien. ¿Cree usted con...? Créalo. Se puede creer. La señora sentada aquí levantó su mano, una señora grande con anteojos. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que soy siervo de Dios? ¿Lo cree? Muy bien, si Dios puede decirme cuál es su problema, ¿creerá usted problemas del corazón? Muy bien, levante su mano si eso es correcto. Muy bien. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. En la lectura y recordando, estamos lecturando y vamos a concluir este mensaje titulado Una iglesia engañada por el mundo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de junio del año 1959. Concluimos con Hermana Reina en los párrafos 61 al 66. Bendiga, hermanos y hermanas. Para concluir el mensaje, una iglesia engañada por el mundo.
Párrafo 61. La señora aquí junto a usted se levantó. Corazón, pero realmente son sus ojos. Yo la conozco a ella muy bien, si puede creer. Allá atrás, el siguiente hombre allá atrás tiene problemas del corazón también. Y una enfermedad de la piel. ¿Cree usted que Dios lo va a sanar? ¿Lo cree, señor? Hay un hombre allá atrás en alguna parte, levantó sus manos, que no, señor Schubert. Muy bien, señor, muy bien, ¿cree usted? Es por sus ojos también, ¿no es así? Usted está orando por su madre sentada allá también. Si eso es correcto, levante su mano. Somos desconocidos. ¿Es correcto eso? Dense la mano el uno al otro. Muy bien, ese es correcto. Si pueden creer, pueden recibir. 62. El Cristo resucitado está en el edificio. Él es el mismo. ¿Qué les hace a ustedes? ¿Han permitido que el mundo les agote toda la fuerza de ustedes? Gloria, yo quiero un nuevo nacimiento. Yo quiero vida nueva. A mí no me importa en qué plano venga. Si tengo que ser un santo rodador, cualquier cosa. A mí no me importa en qué plano venga. Yo quiero el verdadero Espíritu Santo como está en mí ahora. Yo quiero conservarlo. Preferiría tenerlo a él que a todas las cosas del mundo. ¿Amén? ¿Creen? ¿Creen que él está aquí? Pongan sus manos el uno sobre el otro, entonces. Díganme una cosa más que él pudiera hacer. Nada. Tengan fe ahora. Crean que ya pasó. 63. Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, autor de vida eterna, y dador de todos los buenos dones. Tu espíritu está aquí ungiendo de tal manera, Señor, que parece que el edificio está respirando, moviéndose para adelante y para atrás, porque no puede entenderlo la gente, Señor. Se han asociado tanto con el mundo y se han puesto tan fríos y formales y almidonados al grado que ya no te pueden conocer a ti, Señor Dios. Que este poder los toque a todos y que toda persona enferma sea sanada, que todo pecador sea salvado y que Dios reciba gloria. Por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, lo pido. Amén. Párrafo 64. ¿Lo creen? Levanten sus manos. ¿Aceptan ustedes su sanidad? Dios los bendiga. Ahora vayan y encuéntrenlo exactamente de la manera en que ustedes creen. Será de esa manera. Veo visiones abriéndose sobre otros. Eso es correcto. Tengo que regresar esta noche. Si ustedes no creen ahora, ustedes nunca van a creer. Eso es correcto. Jesús lo hizo una vez y ellos dijeron, tú eres. Sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará esto. Ella dijo, yo sé que el Mesías va a hacer eso, pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy él. Entonces ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que sabía lo que yo era y lo que he hecho. ¿No es este el Mesías? Él dijo, estas cosas se formarán de nuevo en los últimos días. La iglesia estará predicando la verdad, estará parada en la palabra. Estará haciendo todos los mandamientos de Dios. No se asociará con el mundo. Y por allí yo me moveré y haré las mismas cosas. 65. Pero él dijo, serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, implacables, calumniadores, que tendrán apariencia de piedad, muy religiosos, yendo a iglesias. Que tendrán apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ustedes, donde quiera que estaban ustedes en la iglesia, a los que él acaba de llamar, la visión se ha ido de mí. Sí, sí, esa era la verdad, lo que dije. Y siendo que yo no sabía eso para ustedes, levanten sus manos, quien quiera que fuera, por toda la iglesia, toda persona. Muy bien, ven. No los conozco, nunca los he visto.
Pero el Espíritu Santo está aquí y Él los conoce. ¿No pueden ver que no soy yo? 66. Escuchen. Si Él me confía eso a mí, Él me confiará la verdad de la palabra, porque la verdad solo puede venir por medio de la palabra. Arrepentíos cada uno y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para aquellos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Lo creen? Va a haber un servicio bautismal en un momento. Inclinemos nuestros rostros. Le voy a pedir al pastor que ore mientras ellos se preparan para el bautismo. Yo creo que viene un servicio bautismal. Muy bien. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga a mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este mensaje titulado Una iglesia engañada por el mundo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de junio del año 1959. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de su glorioso mensaje. Es nuestro siguiente mensaje a lecturar. Se titula Preguntas y Respuestas, servicio realizado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 28 de junio del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Narcisa. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Vamos a continuar con el siguiente mensaje. Preguntas y Respuestas. Predicado en Jeffersonville el 28 de junio de 1959. Párrafo 1. Alguien dijo en el Antiguo Testamento, vayamos a la casa del Señor. En verdad es una tarde calurosa. Ustedes, visitantes que están con nosotros, ustedes pueden ver por qué es duro vivir en Indiana, vivir aquí en este pantano. Déjeme decirle, está solamente a 33.8 grados centígrados o 33.8 grados centígrados. Así que ve usted, cuando usted está en temperaturas alrededor de 48.8 grados centígrados, como allá en Luisiana y en Arizona, entonces usted puede saber lo que realmente es calor. Si esas temperaturas se registraran aquí, moriríamos. Eso sería el fin. Pero es un placer el estar aquí en estos momentos de adoración. En esta mañana, cuando me fui a mi casa, me sentí muy, muy bien. Yo creo que muchos fueron sanados en esta mañana. Tal vez no lo reconocen hasta ahorita, pero se pondrán bien. Porque la palabra del Señor fue preciosa en esta mañana a nuestros corazones. Cuando me iba de aquí, parecía que estas paredes estaban casi respirando. Estaban como hinchadas con el Espíritu Santo. Yo estaba muy feliz por eso. Párrafo 2. Estaba escuchando al hermano Smith, mi amigo, orar hace unos momentos. Es el pastor de la Iglesia de Dios en Anderson. El hermano Smith hizo un pequeño panfleto. No creo que lo repartimos aquí en el tabernáculo. Si alguno de ustedes no ha recibido ese panfletito, trataré de hacerlo. Es un panfletito sobresaliente. Es absoluto de ellos y me los llevé a Chicago y a diferentes lugares para distribuirlos. Porque son unos pegaditos y maravillosos. Y sé que fueron escritos de un corazón que es leal y que ama a Dios. No hay un motivo egoísta con el hermano Smith. Es todo un cristiano. Así que estamos muy felices de estar asociados en esta noche con gente de ese calibre. Párrafo 3. Creo que estoy viendo a mi buen amigo, el hermano Borders, aquí. Él viene de California.
Él fue una gran ayuda para mí en la obra del Señor, allá en las reuniones que llevamos a cabo junto a San José. Espero que sea así en las próximas reuniones por venir, hermano Borders. Amo al hermano Borders porque he encontrado en él un espíritu humilde y dócil, y yo pienso que eso es de gran precio. Yo pienso que es un hombre que tiene ese tipo de espíritu, debería de ser muy feliz. Párrafo 4. Hay muchos otros aquí que no puedo ni contarlos. Veo al hermano Collins allá atrás, nuestro hermano y otros ministros, y a nuestro buen amigo el hermano Sotman y su familia del norte de Zacatehuán. Sé que el hermano Evans está aquí. No lo he visto a él todavía, pero veo a su familia y a hermanos que vienen de Georgia. Allí está el hermano Palmer, que viene de Georgia, y el hermano West, creo que es de Alabama o Georgia. ¿De dónde es usted, hermano West? De Huntsville. Oh, estamos muy felices de verlo a todos ustedes aquí. El hermano Lille. Allá atrás el hermano Wood, de la parte del norte de Indiana, y sus familiares. Creo que el hermano Charlie está aquí, mi compañero de cacería de antaño. Él es de Kentucky. Entre paréntesis, es el segundo mejor cazador de ardillas en Kentucky. El segundo mejor cazador de ardillas. Me va a hacer que pague por esto muy bien. Y su esposa y familia. A todos ustedes cristianos los saludo. Un hermanito aquí, no recuerdo su nombre, hay tantos, pero todos ustedes saben que de seguro aprecio que ustedes hayan venido a esta noche a adorar con nosotros en el tabernáculo. Párrafo 5. Esta noche es una noche fuera de lo común aquí en el tabernáculo, porque es una noche de preguntas y respuestas, y esto generalmente sucede cada año o dos. Y la razón que yo hago esto es para saber lo que está en la mente del pueblo, saber cuáles son las preguntas de ellos, que cada uno de ellos escriba su pregunta y luego contestarlas del púlpito. Párrafo 6. Bien, hoy no tuve. Yo pensé que iba a haber muchas preguntas, pero solamente recibí muy pocas, así que no nos tomará mucho tiempo el contestarlas. Yo pensé que iba a recibir una bandeja llena de ellas, pero solamente recibí muy poquitas y muy sencillas, pero algunas de ellas conciernen a doctrina. Y las que conciernen a doctrina las voy a contestar a la gente sin saber quiénes son. Entre paréntesis, porque muchos no pusieron sus nombres en las preguntas. Por lo tanto, las voy a contestar de acuerdo a la doctrina que nosotros respaldamos aquí en el tabernáculo. Y al hacer esto, si sucede que toco un alambrito de alguno de nuestros hermanos o hermanas visitantes, no es intencional. No quisiéramos hacer eso por nada. Nosotros no creemos en discutir sobre pequeños puntos escriturales. Nosotros creemos que Cristo murió para salvarnos a todos nosotros y todos fuimos salvos por su sangre. Párrafo 7. Pero como una iglesia y como personas, como una congregación, tenemos que tener una doctrina por la cual pararnos para ser una iglesia. Y esta doctrina por la cual nos paramos es la verdad de Dios, basado en lo mejor de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Ahora usted tiene el perfecto derecho de mirar esto de una manera diferente si usted lo desea. Y por lo tanto, si yo... Párrafo 8. Alguien está preguntando aquí. Dos de ellas son más bien escabrosas. Las contestaré lo mejor que yo sé. Esta es la manera que contesto una pregunta. Una pregunta. Una persona puede tomar una sola escritura y hacerla que diga todo lo que ella quiere que diga. Pero la escritura, cada escritura es la verdad. Y es tan perfecta como el Dios infinito, quien habló la escritura, es tan perfecto y ella nunca tendrá el fin. Por lo tanto, ella irá desde Génesis a Apocalipsis diciendo la misma cosa. Nunca variará.
Entonces, si la palabra es la palabra inspirada de Dios, nunca se contradecirá en ningún lugar. No habrá contradicción en toda la escritura. Muchas veces, como lo fui en esta mañana, un poquito rudo al predicar Sansón y Dalila y una iglesia en mundanalidad. Pero no quiero ser rudo, sino que quise ser honesto, mostrándoles mis convicciones. Párrafo 9. Ahora, las escrituras, siendo ellas la palabra infalible de Dios, yo creo que solamente hay una sola cosa que pueden interpretarlas correctamente, y ese es el Espíritu Santo. Yo creo que Él y el Espíritu Santo, quien escribió las escrituras, dijo que ellas no son de interpretación privada. Por lo tanto, y si en toda la escritura no hay contradicción, entonces el mismo Espíritu deberá ser el que la interprete sin dejar una sola fuera. Pero mucha gente en sus iglesias y en sus creencias tienen diferencias, alguna cosita de la que ellos se agarran que pueden estar un poquito contrario. Si lo están, haga usted lo que a mí me gusta hacer cuando estoy comiendo pastel de cereza. Yo nunca me como la semilla. Cuando llego a una semilla, tiro la semilla y continúo comiendo el pastel. Así que hágalo usted así. Párrafo 10. Veo a nuestra hermana Wotting parada allá con su pequeño bebé. Si él tiene calor, hermana, usted no tiene un asiento. Quisiera saber si uno de nuestros hermanos pudieran tener un asiento de adentro y sentarla en donde está el ventilador, para que nuestra hermana pueda tener un lugar fresco donde sentarse. Nos encantaría hacer esto. Estoy seguro, cualquiera de estos hermanos. El ventilador de allá atrás, hermana, está soplando en esta dirección y allí hay un asiento. Si usted desea usarlo, vaya usted y hágalo. Cualquiera de nuestros hermanos que deseen quitarse sus sacos, háganlo. Siéntanse bien y contentos. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Preguntas y Respuestas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de junio del año 1959. Vamos a continuar. Párrafo 11 dice, voy a pedirle al cuerpo que se queden. Oren por mí. La próxima semana tengo que ir a California. Tengo que ir hasta allá para una noche de servicio. Solamente una noche a predicar en la Convención Internacional de Hombres de Negocio Cristianos. Ellos ya lo han anunciado. Y estamos esperando muchos miles de personas que van a ir allá. No me gustaría desilusionarlos. Les dije que iría si no estaba en Australia para esa fecha en la cual yo estaba programado de estar allá. Así que oren por nosotros. Párrafo 12. Y cualquiera de ustedes, amados peregrinos de esta tierra, que estén en vacaciones de sus tareas diarias y quisieran estar en una de las reuniones, habrá 3 días de servicios en Cheverland, Tennessee, en la Iglesia de Dios. Creo que es la Iglesia de Dios Pentecostal, el movimiento Tomlinson, el hermano Littlefield, David Littlefield, es el pastor, un fino caballero cristiano. Él es un yankee del norte, es de Bangor, Maine, pero un real cristiano, un fino hermano. Y así es que si usted está en camino y le gustaría ir, tal vez el lunes por la noche va a ser la dedicación del inmenso tabernáculo que ellos han construido. Y luego el martes y el miércoles por la noche de la siguiente semana, si el Señor lo permite, no esta semana que viene, sino que la siguiente semana habrá servicios de sanidad y serán el día 6, 7 y 8. Bien, antes que abramos la palabra, me gustaría que inclináramos nuestros rostros por un momento para orar. Párrafo 13, Señor Dios, Padre precioso de todos nosotros, quien levantó al Señor Jesús de los muertos y nos lo ha presentado a Él en la forma del Espíritu Santo. Después de ser crucificado, muerto, sepultado y resucitado en el tercer día, y ascendido a la gloria, en donde Él ahora está sentado a la diestra de la majestad en los cielos, viviendo eternamente para hacer intercesión, un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades y que
sabe, aun cuando el gorrión más pequeño cae al suelo, ¿cómo pudiera pasar él por encima de la lealtad de sus hijos sentados aquí en esta noche, en este edificio caluroso que vienen solamente a escuchar la palabra? Yo estoy seguro, Señor Dios, que si nosotros ni aún pidiéramos, tú derramarías de tus bendiciones sobre ellos por su valentía de pararse en su puesto de deber en esta noche. Hay visitantes aquí, Señor, oramos por ellos y por sus iglesias. Hay ministros del Evangelio ordenados por Dios, sentados aquí presentes, que son mucho más capacitados que yo para contestar estas preguntas. Yo oro, Señor Dios, que permitas que el Espíritu Santo venga a nosotros en esta noche y nos dé la cosa correcta para hablar, que traerá un gozo que es inexplicable y lleno de gloria a nuestros corazones mientras nos sentamos en lugares celestiales en Cristo Jesús, estudiando las Escrituras sin perjuicio, sin ningún mal sentimiento, sino sabiendo únicamente que es la verdad y queremos adorar la verdad. Concédelo, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestro amado pastor, el hermano Nevi, quien se ha parado valientemente en su puesto de deber año tras año, en el calor y en el frío, para juntar y alimentar las ovejas de la manada que se reúnen aquí. Yo oro que tu espíritu sea sobre él. Ayúdalo y bendice todo lo que está relacionado con el tabernáculo. Y pronto, Señor, si es tu voluntad, esperamos tener un hermoso y gran tabernáculo erigido aquí en la esquina, donde podamos tener una escuela para que podamos enseñar a ministros jóvenes y enviarlos a los cuatro cabos de la tierra para que contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Señor, nos estamos envejeciendo. Yo por mi parte, y pronto voy a pasar la Biblia en las manos de alguien más. Ayúdanos, Señor, en este esfuerzo. Contesta nuestras preguntas en esta noche por el Espíritu Santo, mientras confiamos en Él, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 15. Bien, yo sé que está muy caluroso, pero a mí no me gusta contestar una pregunta hasta que yo creo que lo que he hecho justamente delante de Dios. No tenemos muchas, no las conté, tenemos solo unas cuantas. Tal vez no podamos contestarlas todas, pero queremos hacerlo si es posible. Voy a pedirle a esta niñita vestida en rosa que está sentada aquí. Ven, hijita. Creo que es la hijita del hermano Willer. Quiero que vayas y tomes esas preguntas que están allá y las mezcles. Tú sabes lo que quiero decir. Pasa una sobre la otra. De esta manera, tú sabes, y luego me lo traes a mí. Ven, de esta manera yo no mezclo ninguna pregunta. Usted sabe, y así no piensen que solo contesté una y no contesté la otra. Yo no quiero eso. Voy a dejar a la niña que lo mezcle y entonces principiaremos con los que están encima y continuaremos contestándolos como vienen. Bien, si hubiera, gracias, hijita, si sucediera que hubiera una pregunta en la mente de alguien, después de haber contestado sus preguntas que no haya dejado satisfecho, quiero decirle que levante su mano y estaré contento de contestarla. Aquí tengo el griego y el hebreo, ambos, el griego y el hebreo, el original, para buscar el significado de las palabras. ¿Ve usted? Porque algunos de ellos piden el significado de las palabras. En hebreo y en griego también. Párrafo 16. Y ahora el Señor nos ayude mientras contestamos. Permítanme decir esto claramente. ¿Me pueden oír allá atrás? Levanten sus manos si pueden oírme. Muy bien. Permítanme decir esto claramente, que al contestar estas preguntas no es por ningún prejuicio, sino que quiero que cada quien recuerde que en este tabernáculo, si la pregunta es sobre doctrina, nosotros tenemos que contestarla de acuerdo a nuestras convicciones que tenemos aquí. No para contradecir sus ideas, sino para darles a conocer nuestras convicciones. Y algunas veces las rechazamos. Muy bien, así que recuerde, esto es solo para confirmarlo al adorador. Párrafo 17. Bien, la primera de ahorita. Ah, sí, esta es una pequeña pregunta. No es una pregunta, es una pregunta. Es alguien que quiere una entrevista privada conmigo el primer día de la semana. Respecto a esa entrevista, les diré a ustedes cómo hacemos eso. Antes lo hacíamos a la aventura, sin sistema, dependiendo quién era primero, esto o lo otro, pero hay un sistema para eso.
Hay mucha gente quien viene a la línea de oración, que tal vez les toca pasar por una línea rápida o que tienen una proposición y no saben qué hacer al respecto, y ellos quieren oír del Señor. Ellos tienen el perfecto derecho de hacer eso. Para eso es este don profético que fue dado. Es para eso, solo para ese propósito. Párrafo 18. En la Biblia vemos que si ellos querían saber algo, iban a buscar a los profetas, y ellos oraban y cantaban himnos hasta que Dios les contestaba. Él no es un Dios que alimenta a un grupo y al otro grupo lo deja que se muera de hambre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, para eso es este don. En estas entrevistas privadas, cuando tomamos un caso, yo nunca lo dejo hasta que escucho de Dios de una o de otra manera. Las respuestas tardan en venir. Si se toma 6 meses o un año, nos quedamos esperando hasta que tenemos, así dice el Señor, ve. Así que vienen, tardan en venir y hay miles de llamadas, pero nosotros, el otro día, entrevisté a un hombre que creo que habían pasado meses y meses desde que él había empezado a buscar el bautismo del Espíritu Santo, un bautista. Pero nosotros no cerramos un caso, sino que le dimos citas y finalmente, para la gracia de Dios, en una entrevista privada. Él entró. Él siempre estaba esperando por una visión que le aclarara cuál era el problema. Y la visión vino y él recibió el Espíritu Santo sentado en su silla. Párrafo 19. Luego, un católico recientemente convertido vino de Chicago el otro día y él había estado tratando de conseguir una entrevista privada por espacio de 2 años. Y en su primera entrevista, estando 15 minutos en la oficina, el Señor mostró una visión, revelando toda la cosa, la causa de todo, todo lo que él tenía que hacer antes de que recibiera el Espíritu Santo. ¿Ve? Para eso es el don. Bien, si alguien o cualquier hora, cuando llamen y quieran presenciar o tener estas entrevistas, llamen de esta manera. Butler 2-1519. Y la oficina le dirá exactamente cuándo puede ser la entrevista. Especifique la razón de su entrevista, pues ellos así sabrán cuánto tiempo darle a usted. De esta manera se hace justo. Y cada persona, si ese tiempo señalado no es suficiente, entonces les damos otra cita más para continuarlo. Todo lo archivamos y lo guardamos hasta que escuchamos de Dios por una visión o de alguna otra manera que Dios hable. Así que, esta es de la manera que hacemos nuestras entrevistas. Párrafo 20. Por último, y ve. Cuando salgo, la gente dice algunas veces, hermano Branham, tú no estás con la gente lo suficiente. Usted no puede estar con la gente y estar con Dios al mismo tiempo, ¿ve? Pues si no estoy viendo a alguien en visión, estoy en la cueva o en alguna otra parte orando. Y bien, voy a ver lo que dice esta pregunta. El hermano Branham lee la nota en silencio. ¡Oh, sí! ¡Sí, sí! Esta es de un hombre que Gene la acaba de poner aquí. Un hombre que vino de Chicago el otro día, en quien el doctor quería operar su corazón. Quería abrirlo para ver cuál era el problema que estaba adentro. Y el Espíritu Santo reveló exactamente lo que era y no necesitó ser operado. Él fue sanado. Así que usted ve, esto es muy importante. Y le estoy mostrando cuánto tardan en venir las respuestas. Yo mismo tuve que esperar por 15 años por una respuesta de una visión que Dios me dio. Dios, y luego otro viene y no tiene que esperar ni 3 minutos, ¿ve? Es que Dios contesta en su tiempo. Nosotros no le controlamos. Él nos controla a nosotros. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 28 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Preguntas y Respuestas. Párrafo 21. Bien, la segunda pregunta está aquí arriba y dice, hermana Bill, ¿puede el Señor obrar con éxito en mí en una congregación en donde ellos no creen en los dones espirituales?
no la firmaron, pero la persona quiere saber si el Señor puede obrar en él mientras está ministrando en una congregación en donde no creen en dones espirituales. Yo lo dudo mucho, mi querido amigo, que el Señor pudiera obrar eficientemente a través de usted, porque usted está ligado con incrédulos, y la Biblia dice: no te unas con incrédulos, sino que sal de entre ellos y sepárate, dice el Señor, y luego te recibiré. Yo creo que si usted vive en una ciudad en donde hay una iglesia, en donde se cree en señales y dones espirituales, y usted los tiene obrando en usted, debería de ir a esa iglesia en donde los creen. Y tal vez pudiera añadir otra cosa al respecto. Por lo general, quiero darle una escritura. Usted probablemente, querido amigo, trató lo mejor que pudo de conseguir que estas gentes creyeran, trató de hacerlo creer, y tal vez simplemente no lo creyeron. Entonces voy a darle a usted una escritura que yo creo que el Señor Jesús se complacería con nosotros al darla. 22. Si usted ha tratado, si usted ha hablado con el pastor, si usted les ha hablado a varios y ellos completamente lo ignoran y no lo creen, aquí está lo que dice Jesús en Mateo 7:6 acerca de esto. No deis lo que es santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los puercos, porque no a los rehuyen con sus pies y vuelvan y os despedacen. Así que yo no creo que yo me afiliaría con una congregación en donde no creen en el evangelio completo del Señor Jesucristo, que no creen que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Cuando yo me siento en una congregación y lo veo a Él obrando y haciendo lo que Él dijo que haría, yo me sentiría justificado en decirle a la gente que se salgan de aquello y encuentren una buena iglesia en donde se predique toda la escritura y la crean. 23. Bien, la siguiente pregunta dice: ¿es verdad que no eres salvo a menos que hayas recibido el Espíritu Santo? Se pudiera tomar como unas buenas 5 horas discutiendo en esto. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador y está listo para bautizarse en agua, usted todavía no ha sido convertido. Usted solamente está creyendo para arrepentimiento. Conversión significa ser cambiado. 24. Bien, para hacer esto más claro, citaré lo que Jesús le dijo a Pedro, quien también lo había seguido a él por 3 años y medio. Y en el libro de Mateo, el capítulo 10, Jesús le dio a Pedro poder contra espíritus inmundos para ir a echarlos fuera, para sanar al enfermo y para predicar el evangelio. Él tenía poder para hacer esto, y en San Juan 17:17, Jesús santificó a Pedro por la verdad, pues él dijo que la palabra era la verdad y él era la palabra. Y luego, antes del Pentecostés, él lo dijo: después que seas convertido, fortalece a tus hermanos. Usted solo está tomando paso hacia la conversión mientras usted cree y está actuando. 25. Bien, yo sé que muchos de ustedes, mis amigos bautistas y presbiterianos, no están de acuerdo con esto, porque ustedes van y citan la escritura. Bien, aquí en esta circunstancia es donde yo les decía que tenía que remarchar bien el clavo, ¿ve? Ustedes van y citan la escritura, Romanos 4, en donde dice que Abraham creyó en Dios y le fue imputado o se le impartió eso a él por justicia. Abraham creyó en Dios y Dios se lo imputó a él por justicia sobre las bases de su fe para creer. Pero para probarle a Abraham, él le dio a él, entre paréntesis, eso que le fue imputado por sus pecados, que le fue impartido por sus pecados, porque él había creído. Él le dio a él una señal, y allí es donde usted, mi querido amigo presbiteriano y bautista, falló en ver, ¿ve? Él le dio a él el sello de la circuncisión como un testimonio, como una prueba que él había recibido la fe de Abraham en él. Y esta es la razón por la cual Pablo en Hechos 19 les dijo a sus hermanos bautistas, quienes tenían a Apolos como su pastor, creyendo el evangelio como Juan lo había predicado, les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? ¿Ve usted? Ellos habían creído, pero todavía no estaban convertidos.
26. Hoy día no entendemos bien la palabra conversión. Decimos que un hombre es convertido cuando ha parado y de tomar y va a la iglesia y todo, o se une a la iglesia. Él pudiera unirse a la iglesia, pero eso no es una señal que está convertido. Él no está convertido hasta que su antigua vida muera. Y él es, perdón, y él esté sepultado en Cristo y resucitado con él en la resurrección de una novena de vida. Cuando el Espíritu Santo ha creado en él una esperanza viva de vida eterna, la cual viene únicamente por el Espíritu Santo. ¿Ve? 27. Ahora, yo sé esa gran escritura. Yo la uso, la tengo escrita aquí, San Juan el capítulo 5, verso 24. Es mi escritura favorita. Jesús dijo esto: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Permíteme leerla para así decirla correctamente. San Juan 5, quiero que la escuchen atentamente mientras leemos esta escritura, capítulo 5 y el verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Aquel que cree en mí. Ahora, la escritura dice que ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo únicamente por el Espíritu Santo. Así que usted no puede creer que Jesús es el Cristo hasta que usted haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. Usted únicamente está testificando o diciendo lo que la escritura dice, está diciendo lo que el pastor dice, está diciendo lo que mamá dice o lo que algún buen predicador dice, pero usted mismo no lo sabe hasta que él le haya testificado a usted su resurrección. Y ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo sino por el Espíritu Santo. 28. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué si un hombre es salvo? Yo creo, ¿qué si él está mirando hacia el Calvario y muere en ese estado? Seguramente que sí, yo creo que él se salvará. Yo creo que él se salvará si no tuvo una oportunidad antes. Pero depende, usted se respalda en el ladrón que estaba en la cruz, pero recuerde, esa fue su primera y última oportunidad. Usted tiene en esta noche. No espere hasta ese tiempo porque no pudiera ser de esa manera con usted. Usted tal vez no tenga una oportunidad de una confesión en el hecho de muerte. Permítame decirle, son muy buenas, pero son muy peligrosas para arriesgarse en ellas. Usted no espere por un lecho de muerte. Deje que esto sea en estos momentos su lecho de muerte, para que usted muera ahorita y sea nacido otra vez del Espíritu Santo. 29. Bien, la siguiente pregunta. Si hay una pregunta en eso, levante su mano. Estaré contento de contestarla lo mejor que pueda. ¿Puedes encontrar en algún lugar en donde los apóstoles participaron de la comunión después de Pentecostés? Pablo quiso decir que la gente no discernía la palabra. El Espíritu Santo era el único medio para adorar a Dios. Si tomas vino y galletas y enfermedad y sueño cae sobre ti. Bien, esta estimada persona que preguntó esto, creo que no hay duda que lo hace con una sinceridad profunda en lo que pregunta, o de otra manera no lo preguntaría. Y yo, mi hermano o hermana, quien quiera que haya sido, se la contestaré de la misma manera a usted con una sinceridad profunda. 30. Quiero que abra conmigo en el libro de los Hechos, el segundo capítulo, y principiaremos con el verso 42. El segundo capítulo del libro de los Hechos, y principiaremos, como dije, en el verso 42. Recuerde que no creo que yo pudiera decir exactamente en dónde la escritura dice que Pablo tomó la comunión y luego que Pedro la tomó, sino que ellos hablaban a la congregación de una manera general, a cada uno de ellos, y yo no creo que Pablo predicaría algo diciéndoles que lo hicieran sin que él no lo hubiera hecho antes. Así que en los Hechos encontramos esto.
y ellos continuamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en el compañerismo. Entre paréntesis, fíjese, ellos continuamente, toda la iglesia, el cuerpo, continuamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en el compañerismo. Y, entre paréntesis, hay una conjunción allí, ¿ven? Y en el partimiento del pan. Entre paréntesis, esto es la comunión. Entre corchetes, la cena y en las oraciones. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Sí, hermano, Dios le bendiga. Párrafo 31. Los apóstoles, quienes eran los predicadores, ellos continuamente perseveraban en su doctrina, en el partimiento del pan, la comunión, y en el compañerismo y en la oración. Entonces, si eso echa fuera la comunión de entre los apóstoles, también echa fuera la oración de entre los apóstoles, ¿ve? Bien, continuemos leyendo, ¿ve? Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales fueron hechas por los apóstoles, y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas en común, y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos, como cada uno había menester, y perseverando unánime cada día en el templo, los apóstoles y todos ellos, y partiendo el pan, participaban de la comunión cada vez que se juntaban. Párrafo 32. Esa era la doctrina de los apóstoles y de la iglesia primitiva, que cada vez que se juntaban ellos participaban de la comunión, cada vez. Ahora, yo sé que usted es gente cristiana que va a la iglesia cristiana, la iglesia campbellita, como ya la sabemos. Hay dos ramas de ellos, una es la iglesia de Cristo y la otra es la iglesia campbellita, y dicen, nosotros la tomamos cada domingo por la mañana. Tenemos la escritura que nos apoya. Si ustedes tienen una mejor escritura sobre eso que la que tiene el Tabernáculo Branham, pues el Tabernáculo Branham la toma cada mes. Pero la escritura dice que cada vez que ustedes se junten, correcto, es cada vez. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Ve? Cada vez que los apóstoles tenían estas reuniones de oración, se reunían en el templo, de casa en casa. Cada vez que ellos se juntaban, partían el pan, participando así de la comunión. Párrafo 33. Ahora, Pablo, en Primera de Corintios, pudiéramos leer también en el capítulo 11, el cual leemos aquí nosotros cuando... Perdón, es que me están dando otra llamada. Ahora, en Primera de Corintios pudiéramos leer también el capítulo 11, la cual leemos aquí nosotros cuando tenemos comunión. La voy a leer, tal vez lo ayude a usted. Primera de Corintios, el capítulo 11. Escuchen a Pablo hablando aquí en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo,
tomad y comed. Esto es mi cuerpo porque vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, ahora habla de la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto las veces que vivieres en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Ve? Es una comunión. Yo sé y estoy de acuerdo que el cuerpo del Señor, la palabra viviente, es Cristo mismo. Pero estos son símbolos como el bautismo, el lavamiento de pies y otras ordenanzas de la iglesia. Pero para la comunión es absolutamente esencial que haya pan y vino. Párrafo 34. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente. Bien, la pregunta que se hizo fue esta. ¿Crees que si tomas vino y galletas, enfermedad y sueño cae sobre ti? ¿Ve? Yo creo que la pregunta nos conduce a saber que la única adoración que hay en el Espíritu Santo, adorando en el Espíritu Santo, esto es exactamente la verdad. Usted tiene que adorar. Toda adoración es en el Espíritu Santo. Y lo que Pablo trataba de decir aquí es que usted debe estar en el Espíritu Santo antes que usted haga esto o que usted coma o beba para su condenación. ¿Ve? Antes que usted haga esto, antes que se ejecute la ordenanza. Párrafo 35. Bien, para respaldar esto, tengo aquí un escrito de Joseph, en donde él dice que los primeros cristianos después de la muerte de Jesús fueron considerados caníbales, porque ellos habían tomado el cuerpo del Señor y se lo comían, y la gente creía que lo habían desenterrado y lo habían cortado en pedazos y se lo estaban comiendo. Y así ellos participaban de la comunión. ¿Ve? Ahora, fíjese, en la Escritura, como Pablo lo dice aquí, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan. Comer del pan. Bien, yo sé que Jesús es el pan de vida. Eso es verdad. Pero esto es un símbolo al igual que el bautismo. El bautismo no lo salva usted. El bautismo es únicamente una señal que usted está testificando a la congregación de que usted cree en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. No lo salva usted. El agua no lo salvará. Es su fe la que lo salva a usted. Pero el bautismo es una ordenanza que debe de cumplirse, porque Dios no puede decir que se bautice y luego decir después que no necesita que se bautice. Él no puede decir que participe de la comunión y luego decir que no hay necesidad que participe. Usted tiene que hacerlo. Es una ordenanza de parte de Dios que siempre debemos de hacer. Párrafo 36. Porque el que come y bebe indignamente, juicio y come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Bien, ¿lo ve usted? Regrese otra vez a referirse al cristiano que está tratando de tomar la comunión y no está en Cristo, no está en el compañerismo del Espíritu. Él no es digno de tomarla. Y cuando él toma la comunión, él está comiendo y bebiendo condenación para sí. Si él todavía fuma, miente, roba, comete adulterio o algo como eso, o no está viviendo una vida cristiana. Y la gente ve la clase de vida que él está viviendo y luego él viene a tomar esta ordenanza de la muerte, lo cual representa el cuerpo de Cristo, tomando para sí un símbolo, testificando que él ha recibido a Cristo la palabra en su corazón, tomando lo que hay detrás de ese símbolo. Él dice que él come y bebe juicio para sí mismo, no discerniendo el cuerpo del Señor. Párrafo 37. Bien,
unos minutos voy a tomar esta misma pregunta. Si llegamos porque está relacionada a lo mismo, a la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Ve? ¿Por qué usted está profesando algo y usted está juzgándolo la parte de, perdón, porque usted está profesando algo y usted está jugando la parte de hipócrita en esto, cuando usted no debería de hacerlo? Bien, permítame terminar esto y luego finalizaremos. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os juntéis a comer, esperaos unos a otros. Fíjese ahora, si alguno tuviere hambre, párrafo 38, no venga. Aquí en otra escritura dice que ellos estaban trayendo carne y bebidas y cosas como esa, a tal grado que estaban haciendo la casa del Señor un lugar de esparcimiento, emborrachándose en la mesa del Señor. Usted recuerda esto aquí en el libro de los de Corintios. Ellos se emborracharon en la mesa del Señor, pero Pablo les dijo aquí, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio. Las demás cosas ordenaré cuando llegare. ¿Ve? Párrafo 39. Por lo tanto, yo creo que el comer galletas, yo no creo que el pan sin levadura debería ser sustituido por una galleta. Yo creo que debe ser un pan santo sin levadura, como un tipo del pan sin levadura que fue hecho en Egipto. Yo creo que la sangre no debería de tipificarse con jugo de uva, sino que debería ser vino. El jugo de uva se agria y se echa a perder y se envanece, pero el vino se hace más bueno y más fuerte mientras más viejo se hace. Nunca pierde su fuerza y la sangre de Cristo nunca se agria ni se echa a perder. Y mientras más vieja se hace, más fuerte y mejor es para el creyente. Es un pan y un vino literal. El pan para la comunión deberá de ser hecho por gente que se dedican y se congregan, perdón, y se consagran a Dios. Una vez fui a una iglesia en donde tenían una barra de pan y cortaron el pan y lo pasaron con cierta clase de jugo, mientras los pecadores estaban maldiciendo y actuando desordenada y suciamente. Para mí eso fue ridículo. Yo creo que debería de ser exactamente de la manera que la Escritura lo dice. No debería de variar ni una tilde de las Escrituras. Debería de apegarse a ellas. Párrafo 40. Pregunta, hermano Brano, ¿eso es verdad que Satanás una vez estuvo en el cielo y que fue arrojado de allí y él y sus ángeles aquí a la tierra? ¿O es una visión como lo que vio Juan en la isla de Patmos? La razón que pregunto esto es porque se me fue dicho que era una visión. Juan lo vio como una visión, pero fue un acontecimiento literal. Abra usted su Biblia en Isaías 14, 12. Sé que esto va despacio, pero para mí son lecciones y es algo que tal vez usted piensa, bueno, yo no tengo necesidad de oír eso ahora. Usted no sabe cómo el Espíritu Santo alimenta en la palabra de Dios. Tiene que ser palabra para alimentar, porque el Espíritu Santo alimenta únicamente y exclusivamente en la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cree usted esto? La Biblia sí lo dice. No vivirá el hombre solamente con pan, sino con toda palabra que procede de la boca de Dios. Amén. Muy bien. El capítulo 14 de Isaías, vamos a principiar con el verso 12. Leamos acerca de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Caíste del cielo, hijo de la mañana, un ser angélico del cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas
la nación, las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y así que usted ve que no era una visión. Lucifer fue echado del cielo absolutamente. Párrafo 41. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Preguntas y respuestas. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América. Día 28 de junio del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 41 al 50. Dice, bien, vayamos al Nuevo Testamento. Lucas 10, 18. Solo por un minuto. Y veamos lo que Jesús dijo en el libro de Lucas. Ustedes que traen sus Biblias, estamos tratando de contestar estas preguntas. Lucas 10, 18. Y les dijo, Jesús estaba hablando, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. ¿Ve? Satanás originalmente era arcángel de Dios. Él una vez habitó en el cielo. Él una vez fue la persona más grande en los cielos después de Dios. Él era la mano derecha de Dios en compañerismo, pero él se jactó en su corazón. Párrafo 42. ¿Y no es esta la condición en que la gente está hoy día? Deje que Dios bendiga a un hombre y ponga una poquita de confianza en él y se cree un sabelotodo. Él empieza una organización o hace algo que es diferente. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Dios batalla mucho tratando de tomar a alguien con quien él pueda tratar y que se puede y se quede humilde, manso y permanezca en su lugar hasta que Dios lo llame a hacer algo. ¿Cree usted esto? ¿Ve? Un hombre que Dios pueda bendecir y que todavía él pueda permanecer un hombre, no ser un ángel o un Dios. Tan pronto como el hombre es bendecido y tiene algo que se le ha dado, él quiere llegar a ser un Dios. Él quiere llegar a ser un ángel. Él quiere llegar a ser una gran persona. Lo que yo hago, yo y lo mío, todas esas cosas. Esa es una actitud errónea. Dios está buscando a alguien a quien él pueda bendecir y verter las bendiciones, y mientras más Dios lo bendiga, el hombre se haga más pequeño. Y usted nunca recibirá más de Dios hasta que usted llegue a ser nada. Usted tiene que empequeñecerse. El que se exalza a sí mismo, Dios lo humilla. El que se humilla, Dios lo exalta. Usted tiene que empequeñecerse antes que pueda ser grande. Y usted nunca será grande por sí mismo. Usted será tan grande como Dios lo sea en usted. Ve. Párrafo 42. 43. Así que Lucifer está en la tierra hoy día tratando de obrar en la iglesia para alcanzar el mismo propósito que él empezó antes de la fundación del mundo. Lucifer fue echado del cielo. Muy bien. Creo que en Ezequiel, el capítulo 28, verso 12, hay otra cosa. Veamos lo que dice en Ezequiel 28, 12. Y estoy seguro que estudiando esto y mirándolo, viendo que es así, dice el Señor, sabremos si Él realmente fue echado del cielo o si fue únicamente una visión. Ezequiel 28, 12. Muy bien, creo que es esto lo que tengo anotado aquí, 28, 12. Muy bien, vamos a leerlo. Hay una cosa grande aquí. Quisiera que tuviéramos tiempo para predicar solo un poquito, ¿ve? Porque es algo tremendo. Párrafo 44. Estoy tratando de poner fundamento al hecho de que Lucifer en el cielo trató de exaltarse él mismo y aún llegar a estar un poquito más alto que su señor. Él traicionó a Miguel y se hizo para sí un gran reino en el norte y luego fue echado bajo. Él y sus ángeles fueron echados fuera. La persona preguntó de la visión está en Apocalipsis 12, en la isla de Patmos. Fíjese bien en esto aquí, en el verso 12, y observe cómo él se sentó en el reino del hombre.
¿Cuántos de aquí entienden que el diablo controla toda nación bajo el cielo? El diablo controla a los Estados Unidos. El diablo es el gobernador de los Estados Unidos. El diablo es el gobernador de Alemania. Él es el gobernador de toda nación bajo el cielo. El diablo controla toda nación. La Biblia lo dice. Lea Mateo el capítulo 4. Cuando Satanás llegó a Jesús a la cumbre de la montaña y le enseñó los reinos del mundo y los reclamó como suyos, y le dijo, yo te los daré a ti si tú me adoras. Jesús nunca dijo, tú mientes, Satanás. Él sabía que le pertenecían a Satanás. Pero en el libro de Apocalipsis dice, regocijaos cielos y tierra, porque los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará en la tierra. Amén. Jesús sabía que en el milenio todos los gobiernos y reinos serían destruidos y que Él sería Dios y gobernador de todos ellos. Él sabía que sería heredero de todos ellos. Así que Él dijo a Satanás, apártate de mí, Satanás, porque Él sabía lo que tenía que hacer. Párrafo 45. Bien, pongan atención a esto. El Espíritu del Señor en el profeta Ezequiel no le está hablando a este rey, sino al Espíritu que está en este rey. Fíjense en eso. Recuerdan, ustedes cuando en esta mañana les mostré a ustedes por las Escrituras que la Iglesia tomó el curso erróneo por tomar las organizaciones humanas. La misma cosa, Israel tomó el mismo curso cuando, habiendo rechazado a Dios como el rey de ellos, quisieron a Saúl por rey. Y cuando su rey, real rey vino, Jesús, no lo reconocieron, no lo conocieron porque sus predicadores y sus enseñanzas eran tan diferentes a las de estos reyes terrenales, que cuando él vino, no lo conocieron. Y hoy día, cuando el rey de la iglesia, el Espíritu Santo, quien está aquí, viene a la iglesia para que la gente sea regenerada y a darles un nuevo nacimiento, es tan diferente de estas organizaciones y denominaciones que llegan a decir, no, para mí, eso es fanatismo, ¿ve? Párrafo 46. Pero no es lo que le pertenezca a usted. Perdón, pero no es lo que le parezca a usted, es lo que la palabra de Dios dice al respecto. Mire en el día del Pentecostés. ¿Cómo se miraría? Mire cuando en otras ocasiones ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo se miraría? Mujeres y hombres, la Virgen María y todos ellos tambaleándose como hombres ebrios haciendo heces. Al caminar, gritando con labios tartamudos y otras lenguas, comportándose como un montón de necios. Pero ellos estaban muriéndose a sí mismos, y el Espíritu Santo estaba entrando en ellos. Y pusieron al mundo de entonces en fuego. Lo que necesitamos hoy día son hombres que mueran a sí mismos, y se pudran a sí mismos, y quemen todo puente detrás de ellos, y rindan todo Cristo. Párrafo 47. ¿Se fija usted en el Espíritu Santo hablándole al diablo en este rey? Fíjese quién era ese fulano que estaba gobernando a este rey. ¿Recuerdan ustedes lo que dije en esta mañana de mi esposa respecto a lo que había dicho de aquel montón de mujeres vestidas con ropas vulgares? ¿Ve? Ella dijo, no, han de estar en su mente cabal. Una mujer que tiene su mente cabal no se presenta de esa manera. Y yo le dije, amor, son americanas, eso es todo. Esa es la costumbre aquí. Ellas se visten así porque es una costumbre. Ve, ellas se guían por su intelectualidad, su intelecto. Si usted se guía por su mente, usted está controlado por el diablo. El diablo toma la mente del hombre, pero Dios toma el corazón del hombre. El diablo lo hace mirar a algo que usted puede ver. Usted dice, bueno, eso es cierto, razona, razónalo. Pero la Biblia dice que desechemos todo razonamiento. Y por fe creemos cosas que no vemos. Amén. Eso es lo que Dios hace cuando Él viene al corazón del humano. Párrafo 48. En el jardín del Edén, el diablo tomó la mente del hombre. Dios tomó su corazón.
Y ese es el trono de Dios en donde Dios mora, el corazón humano, si es por su intelectualidad, seguro. Y entonces un hombre o una mujer nacidos de Dios actuarán conforme al reino que pertenecen. ¡Aleluya! Esto no hace, me hace gritar. ¿Por qué? Porque cuando usted sabe que ha pasado de muerte a vida y usted odia el pecado y usted ama a Dios, usted se sostendrá sin importar si muere o no muere. Usted se opondrá a lo que está en error y llamará error al error y caminará con rectitud delante de Dios. Eso muestra que su espíritu, la vida que está en usted, proviene de otro lugar, en donde todo es santo y puro y virgen y sin mancilla. Párrafo 49. ¿Y usted me dice sanidad divina? ¡Seguro! Mi espíritu proviene de un lugar en donde está el sanador divino. Nosotros somos de la tierra de la sanidad divina. ¡Ven! Y le preguntan, ¿crees tú que Dios existe? Seguro, contesta usted, porque usted es de la tierra de donde es Dios. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, al igual que Abraham e Isaac. A ellos únicamente los cubría la sombra del Espíritu Santo. Y así ellos recorrieron la tierra y confesaron que eran peregrinos y extranjeros. Ellos iban buscando una ciudad cuyo arquitecto y hacedor era Dios. Y hoy, cuando nosotros tenemos la evidencia del Espíritu Santo viviendo en nosotros, ¿cuánto más deberíamos de ser peregrinos y extranjeros caminando en el mundo, tornando nuestras cabezas de las cosas malas? Porque nosotros somos de otra nación, somos gente diferente. Seguramente que sí. Párrafo 50, por último. Fíjese en el mal controlando este mundo actual, mientras leemos Ezequiel 28:12. Hijo del hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová. Fíjese bien, él está hablando del espíritu que está en el rey B. Así que ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción llena de sabiduría y acabado de hermosura. Satán, ¿recuerda usted cómo Satanás era el más hermoso de todos los arcángeles? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora, usted sabe que el rey de Tiro no pudiera haber sido el que había estado en el Edén, porque aquello había sucedido 4,000 años antes que esto. ¿Ve? En el huerto del Edén estuviste. ¿A quién le está hablando? Él está hablando a Satanás que estaba en ese rey. ¡Aleluya, hermano! Me siento religioso cuando... Amén, mis amados hermanos. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Preguntas y respuestas. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Día 28 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, preguntas y respuestas. Párrafo 51. Párrafo 51. ¿Y qué van a hacer estas personas que blasfeman cuando se ríen de la gente en quien se está demostrando el Espíritu Santo? Cuando se ríen de esa gente, ellos están blasfemando al Espíritu Santo, lo cual esto es absolutamente imperdonable. Usted no está hablando de ese hombre. Usted está hablando del espíritu que está moviéndose dentro de ese hombre. Debemos honrarnos el uno al otro y amarnos el uno al otro y exhortarnos el uno al otro, hablar buenas cosas uno del otro. Eso es lo que deberíamos de hacer. Ahora, escuchen esto. Muy bien. Tú echas el sello a la proporción lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, topacio, diamante, crisólito, ónice y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda, y oro,
los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. 52. Ese es Lucifer. Una vez él moró en el Edén. Bien, vamos a regresar a esta porción de Lucifer en el Edén. Dentro de unos minutos, porque tenemos una pregunta respecto a la simiente de la serpiente. Aquí por alguna parte, y es una cosa muy delicada. Espero que sea lo último al respecto. Él fue uno de los arcángeles, pero el diablo fue echado del cielo. Y con el mismo propósito que él trató de cumplir en el cielo, él llegó aquí a la tierra y está tratando todo lo que puede para cumplir lo que él se propuso. Él va a los reyes y a los gobernadores, y cuando se apodera de ellos, entonces va a la iglesia y se apodera de gente, o se apodera del predicador. Del predicador pasa a la congregación y pone a la congregación bajo la misma influencia, el mismo diablo haciendo las mismas cosas. Y les dice: sabes que tú eres un presbiteriano, nunca vayas a hacer un aleluya. Tú eres esto y esto y lo otro, pero tú no puedes llegar a la desgracia de ser uno de ellos. Tú no quieres ir a sentarte en uno de esos tabernaculitos o misioncitas que están por esas calles. Esa gente está fuera de sí. No, no están. No, no están. Es que todo está en sus corazones. Eso es todo. No están locos. Es que están controlados por sus corazones. Dios vive en sus corazones y son un pueblo peculiar. Un sacerdocio real, ofreciendo sacrificios espirituales. Esto es el fruto de sus labios, dando alabanzas a Dios, sin importar si lo sienten o no lo sienten. A veces no lo veo. Dice el escritor de esta alabanza, pero yo confío y le doy alabanza. 53. Usted dice: bueno, voy a ir a la iglesia y adoraré al Señor si siento hacerlo. Pero un sacerdote es para hacer sacrificios. Y ustedes, la congregación, son sumos sacerdotes de Dios. Amén. Para hacer un sacrificio espiritual. Esto es con el fruto de sus labios, dando alabanza a Dios. Si usted dice: bueno, si así lo siento, voy a ir a testificarle a alguien. Usted hágalo de todas maneras. Si usted es un sumo sacerdote, hermano, eso estará quemando en su corazón, sin importar si usted siente hacerlo o no. Vaya y hágalo de todas maneras, porque usted tiene que hacer un sacrificio, algo que es duro de hacer. Hágalo de todas maneras. Ustedes son un sacerdocio espiritual. Un pueblo real, dando alabanza a Dios, porque Dios vive en los corazones de ustedes. Amén. 54. Pero si ustedes son de Satanás, ustedes sentirán que son un poquito mejor que esa clase de gente. Ahora, ¿cómo van a saber ustedes quién está correcto? Examínelo por las Escrituras. Si un hombre es nacido de Dios, él creerá toda palabra que Dios escribió. Y él dice que es tan poderoso hoy como siempre lo fue. Y él nunca cambia. Y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y si él fue lleno con el Espíritu Santo, entonces él tendrá el mismo Espíritu Santo que Dios dio en el día de Pentecostés. Y lo hará actuar de la misma manera y hará las mismas cosas. Si él es nacido del Espíritu de Dios, en Marcos 16, Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. Así es. Así que si él dice: yo soy un creyente, y esas señales no le siguen, entonces él es un manufacturado y no un creyente. 55. Hay tres clases de gentes: el creyente, el manufacturado
y el incrédulo. Y estas son las únicas tres clases de gentes que hay. Una porción de manufacturados, una porción de creyentes verdaderos y una porción de incrédulos. Pero si usted es un creyente verdadero, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si pisaren una serpiente, hermano Evans, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oh, esto es tan verdadero como la palabra de Dios es verdadera. Nosotros no tenemos ningunos negocios quitando algo de esto. La Biblia dice que el que quitare o añadiere a esta palabra, ese será quitado del libro de la vida. Dios es tan perfecto que cada palabra deberá ser perfecta y tener continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis, sin variar. Cada palabra, cada mandamiento de Dios. Usted no puede hacerla que diga algo aquí y torcerla por acá. 56. Un día estaba sentado bajo un árbol con el hermano Charlie y el hermano Wood, que está aquí. Estábamos cazando allá en Kentucky. Estábamos cazando con un rifle. Y yo, el hermano Charlie y el hermano Wood ya habían practicado su tiro al blanco en esa mañana. Y como a 22 o 23 metros le estaban dando a un blanco como de este tamaño, tan grande como una ardilla. Y dijeron al terminar de practicar, todo está bien. Y yo fui allá. Yo había estado practicando a unos 22 o 23 metros de distancia, aproximadamente. Y no le di en el ojo a la ardilla, sino que le di en la mejilla. Y me dije, eso no está bien. Mi rifle no está calibrado. Y estuve preocupado todo el día. Al siguiente día, por la tarde, me fui temprano. Disparé cajas enteras de balas. Le estaba pegando al blanco como a un centímetro a la derecha. De todas maneras, le hubiera pegado a la ardilla en la cabeza. 57. Así que Charlie y los demás, a la mañana siguiente, con sus rifles como zumbadores, estaban matando ardillas, mientras que yo estaba sentado detrás de un árbol, todo preocupado, preguntándome, ¿qué le pasará a mi rifle? Estaba tan decepcionado de mí mismo que estaba allí llorando al lado de un árbol caído. Y entonces el Espíritu Santo vino, no en una voz, sino en la revelación, y me dijo, yo te he hecho de esa manera con un propósito. 58. Yo no puedo tomar la Biblia y decir algo, como la iglesia dice que el Espíritu Santo fue únicamente para aquel grupo de aquel tiempo. Así dice la iglesia, pero la escritura dice, para todo aquel que quiera. Yo no puedo hacer que eso le pegue al blanco. Yo no puedo decir como el calvinismo que dice que únicamente usted crea en el Señor y usted tendrá seguridad eterna. Y como los arministas que dicen que si yo no toco, no agarro, no pruebo, me gustaría hacerlo, pero no puedo. El arminismo está muy distante del calvinismo, pero los dos están errados. Tengo que ver, ambos grupos tienen escrituras, pero tiene que pegarle al blanco. Si Dios dice una cosa en esta Biblia, tiene que pegar en el blanco. Tiene que hacer que cada porción de la Biblia corresponda exactamente con el blanco. Tiene que hacerlo, porque es la palabra de Dios y Él es infinito y Él no puede cambiar. Amén. Yo amo esto, porque entonces usted puede descansar perfectamente satisfecho, que es la palabra eterna de Dios. Por eso es que yo trato de estudiarlo de diferentes escrituras para ver lo que ella dice. Muy bien, 59.
Satanás fue literalmente echado del cielo por Miguel, el arcángel, y por Dios. Y fue echado a la tierra, y aquí en ella entró en la serpiente y engañó a Eva, y después entró en el hombre y en la mujer por todas las edades con la misma cosa que él empezó en el principio, el tener un gran reino, más bonito que el de la otra persona, ser gobernador sobre todo, saberlo todo. Nuestra denominación es la más grande, predomina sobre las demás. Ustedes los han oído decir, nosotros tenemos muchos cientos de predicadores en nuestra organización. Tenemos las iglesias más grandes en la ciudad. Para mí la única cosa que yo puedo deletrear de todo esto es S-A-T-A-N-A-S, ¿correcto? Para mí eso quiere decir el diablo. Cuando usted ve a un hombre que rompe y organiza, que rompe la hermandad y dice que ellos no van a tener nada que ver con la iglesita, todavía no he visto a una persona tan baja o todavía no he visto a una persona tan metida en el pecado. Todavía no he visto a una mujer o a un hombre tan perdidos en el pecado que no haya ido yo a ellos y los haya abrazado y los haya sacado de esa situación, si he podido. Nunca he visto a un montón de aleluyas, o como usted los quiera llamar, palmeando sus manos, brincando y gritando, o lo que estuvieran haciendo sin que yo no haya ido allí y palmeara mis manos, brincara y gritara con ellos, glorificando a Dios. Esto es exactamente la verdad. Sin importar si son negros, amarillos, café, blancos o lo que pudieran ser, sí, Señor. El Espíritu Santo viene en un nivel y es cuando usted llena los requisitos de Dios. Si usted alguna vez los alcanza, usted llegará al nivel de Dios y no a lo que usted piensa de ello. Satanás trata de hacerlo clásico, algo grandioso, algo grande, intelectual. Usted tiene que desechar ese razonamiento y creer lo que la palabra dice al respecto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana. Amén. Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de junio del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Narcisa, en los párrafos del 61 al 70. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Seguimos con el mensaje. Preguntas y respuestas, predicado el 28 de junio de 1959. Párrafo 61. Bien, aquí tenemos otra más. Veamos lo que dice. Muy bien. Por favor, explique la parábola de las cinco vírgenes. Un cristiano peca. Bien, la parábola de las cinco vírgenes quiere decir de las 10 vírgenes. Por favor, perdónenme. Las 10 vírgenes se encuentran en Mateo 25:1. Las 10 vírgenes salieron a encontrar al esposo. Fíjense bien, y 5 de ellas eran prudentes y tenían aceites en sus lámparas. Y 5 eran fatuas y no tenían aceites en sus lámparas. Y mientras ellas estaban dormidas, el clamor vino, salid a recibir al esposo. Y aquellas que tenían sus lámparas aderezadas y con aceite y el fuego ardía en ellas, salieron a encontrar al esposo. Las otras vinieron a comprarle aceite y les dijeron que fueran a comprar el aceite a aquellos que lo vendían. Y cuando ellas se fueron, el esposo vino y las vírgenes sabían. Sabias entraron y las vírgenes fatuas fueron echadas afuera. 62. Voy a decir algo que va a doler mucho, pero tengo que decirlo.
Yo no hice la pregunta. Yo únicamente soy responsable por contestarla. Esto es tan personal, hermano, tan personal, que espero que lo ayude en lugar de herirlo. Por lo general tiene que doler. Como mi madre solía decir cuando me daba unos pintarazos, ella decía, tiene que doler para que te haga bien. Eso es verdad, ¿ve? Yo no podía verlo entonces, pero ahora lo veo. 63. Mire, las 10 vírgenes que salieron eran, las 10 que salieron eran vírgenes. Eran 10 vírgenes las que salieron a encontrar al Señor. La palabra virgen significa santificado. Entre paréntesis, todos saben esto. Santo, puro, santificado. Eran 10 las que fueron a encontrar al Señor. Ahora recuerde, se han estado durmiendo en la primera vigilia, en la segunda, en la tercera y así hasta la séptima vigilia. Pero estas realmente fueron a encontrar al Señor. Y recuerde, mientras aquellas fueron por aceite, el Señor vino. Eso fue el tiempo de la venida del Señor, no las que estaban en la vigilia. Jesús habló de que algunas durmieron en la primera vigilia, y algunas en la segunda vigilia, y otras en. Pero en la venida del Señor todas despertaron. Pero en este caso fue en la última vigilia, porque ellas salieron, 10 de ellas, a encontrar al Señor. Y 5 de ellas habían ahumado sus lámparas, no tenían aceite. Y las otras 5 tenían aceite. 64. Ahora recuerde que el aceite en la Biblia es un símbolo de qué. ¿Alguien me puede decir? Entre corchete, la congregación contesta Espíritu Santo. Espíritu Santo. Por lo tanto, usted pudiera estar limpio y puro y santificado sin tener el Espíritu Santo. Limpio es lo que usted está. Ahora fíjese, voy a tomar esta botella. Supongamos que está tirada allá en el gallinero y está llena de suciedad. Yo la levanto y eso es justificación. Yo voy a usar a este pecador. Y la siguiente cosa que yo hago, si quiero usarlo, es lavarlo. Y entonces, si yo lo lavo, ¿qué estoy haciendo? Lo santifico. La palabra santificar significa limpio, lo mismo que santo. Es una palabra hebrea, significa, es una palabra griega. La palabra santificar significa limpio y apartado para servicio. Pero entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, y entonces es cuando son puestos en servicio. 65. Los vasos. En el tabernáculo del Antiguo Testamento, el altar santificaba los vasos y eran apartados para servicios. Y cuando eran llenos, estaban en servicios. Aquí es donde ustedes, preciosos nazarenos y demás, dejaron la marca. ¿Ven? Todos. ¿Por qué están fallando? ¿Por qué los pentecostales corrieron y lo dejaron? ¿Por qué ustedes rehusaron caminar en la luz? Eso es exactamente la verdad, ¿ve? Es la verdad. En el primer altar en que yo me arrodillé, fue en este precioso altar nazareno que está aquí cerca. Dios lo bendiga. Una iglesia buena, santa, limpia. Pero son tan legalistas que dicen, tú debes de hacer esto y debes de hacer lo otro. Tú debes hacer aquello y no se dan cuenta que es la gracia de Dios que usted es llamado por elección. No es del que quiere ni del que corre, más del que Dios tiene misericordia. ¿Ve? Dios predestinó la iglesia antes de la fundación del mundo. Entre paréntesis, tenemos una pregunta sobre esto en unos momentos, ¿ve?
Él predestinó a la iglesia antes de la fundación del mundo. 66. Usted no puede, pensando, añadir un codo a su estatura. Ningún hombre viene a mí excepto que mi padre lo traiga. ¿Ve? ¿Ve? Fue Dios el que hizo el llamamiento. Dios dio el jalón. Dios es quien establece la iglesia. Usted pudiera decir, hermano Branham, eso es calvinismo puro. No, no lo es. Mire, yo no creo que Dios toma a un hombre y únicamente le dice, voy a sacarte de. Todos estos bautistas y presbiterianos dicen, yo creo en el Señor, mi conciencia no me condena. Con razón, pues ellos no tienen nada que condenar. Ellos dicen, a mí el bailar no me daña, el beber un traguito social no me hará daño, porque no hay nada en eso. Ellos, según ellos, que los condenen. El decir chistes pícaros, ellos dicen, a mí no me molesta. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada en ellos que los condene. 67. Pero yo no sirvo al Señor porque pienso que Él me mandaría al infierno si no lo hiciera. Yo le sirvo a Él porque lo amo. Yo le sirvo a Él porque hay algo en mí. Si usted dice, yo voy a dejar de hacer esto porque mi iglesia no lo cree, usted lo que está haciendo es jugar el papel de un hipócrita. Esto es verdad. Pero si usted lo hace porque usted lo ama y es una contribución de usted para Dios, algo en su corazón haciendo el amor de Dios en usted, más grande que estas cosas, entonces usted está en la línea correcta. Pero si yo no tomo, fumo, mastico tabaco, maldigo y no hago otras cosas, yo todavía puedo irme al infierno, seguro. Si yo me uniera a todas las iglesias, me bautizara y tuviera mi nombre escrito en todos los libros y jugara el papel de bueno y viviera una buena vida, eso no bastaría, pues la escritura dice, a menos que un hombre sea nacido otra vez, no verá el reino de Dios. Esto es verdad. Párrafo 68. Bien, estas vírgenes, cinco de ellas se adormecieron. Lo que hizo tropezar al pueblo nazareno fue esto, que los pentecostales tomaron el hablar en lenguas como la evidencia inicial del Espíritu Santo. Llevaban a la gente al altar y los hacían decir algo repitiendo una y varias veces hasta que hablaban en lenguas. Un real y verdadero pentecostal no hace eso. Pero el diablo también tiene muchas cosas en la iglesia de ustedes, nazarenos, ¿ven? Y también tenía muchas cosas en la iglesia pentecostal. Pero en cuanto al bautismo del Espíritu Santo, eso es la verdad. Eso es exactamente la verdad. 69. Hay muchos de ellos, yo sé. Yo he escuchado gente hablar en lenguas. Yo no puedo juzgar. No fui enviado a juzgar. Yo he escuchado mucho de ellos. Suena como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Pero yo sé que hay un Espíritu Santo genuino que habla en lenguas. Y yo sé que es verdad. Sí, Señor. Pero ellos vieron a la gente entrar diciendo, gloria a Dios, yo lo tengo. Pues entonces eso es lo mismo. Ahora, no llame usted eso ser pentecostal. A ver, perdón. Ahora, no llame usted eso ser pentecostal por el hecho de que dan unos saltos y de que hablan en lenguas y luego los ve usted allá afuera con la esposa de alguien más o con el esposo de alguien más. Usted se pregunta, ¿eso es el Espíritu Santo? Ustedes, nazarenos, también gritaron por toda la iglesia e hicieron la misma cosa. Ustedes dijeron que lo tenían cuando gritaron, ¿ven? No hay ni una sola manera que usted pueda probar que lo tiene.
es por la vida que usted vive. Por sus frutos lo conoceréis. Esa es la única manera, la vida piadosa y Cristo obrando en usted, confirmando la palabra, señales y maravillas siguiendo a una vida piadosa. Eso es la cosa real. Ahora, usted puede tener muchas señales que lo sigan y no tener la vida. Usted puede imitar la vida en la señal, sin las señales. Pero cuando usted la ve juntas, eso es lo que es. Eso es la cosa. Y entonces recuerde, la novia. Voy a terminar esto si usted tiene unos minutos más. 70. Mire, cuando una mujer va a hacer un vestido, ella tiene su pedazo grande de tela. Entre paréntesis, ¿qué clase pudiéramos decir? Tela de algodón o de cualquier otra clase, cualquier clase que ella use, digamos que es seda. Y ella tiene un patrón y empieza a mirar esa gran pieza de tela. Ahora, de ella depende en dónde quiera poner su patrón. ¿Verdad que sí? Ella puede escoger cualquier parte de la tela y toda la tela es santificada, está limpia. ¿Ven? Es elección. La elección de Dios. Así que, ¿qué es lo que Él hace? Dios toma por elección y pone su patrón de Cristo en cualquier parte de la tela. Y luego la tela es cortada y el resto de la tela es tan santa como la parte que se cortó de ella. Pero por elección, Dios hace su elección desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué nos dijo Pablo en Corintios 8? Quiero decir, Romanos 8, 9. ¿Puede el barro decirle al alfarero, por qué me hiciste así? ¿Puede Dios, quien es justo, aquel quien pudo decir, aun cuando Esaú y Jacob no habían nacido o habían hecho bien o mal, a Esaú aborrecí y a Jacob amé? Es porque por ese previo conocimiento, él sabía cómo era Esaú y cómo era Jacob. Él sabe lo que está en el hombre antes de la fundación del mundo y él ya lo sabía. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Narcisa. Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Preguntas y respuestas. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Día 28 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Erika. Por favor, en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Preguntas y respuestas. Párrafo 71. Si usted pudiera explicar la palabra infinito, es como si yo dijera que hay 100 billones de tolenadas de mosquitos en el mundo, pero esto ni empezaría a explicarlo. 100 billones de toneladas de mosquitos en el mundo y cada uno de ellos parpadearan sus ojos 100 billones de trillones de veces. Y ni uno de ellos parpadean sus ojos sin antes haberlo sabido Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso es infinito. Esto es algo que habla de infinito. ¿Ve? El infinito, Él es el infinito. Así que antes de la fundación del mundo, Él sabía exactamente lo que usted iba a hacer. Y Él envió a Cristo, no solo para hacer. Si alguien dice, bien, si tan solo renunciara mi maldad y lo siguiera a él, o algo así, eso no es. Él ya sabía quién sería salvo, así que él envió a Cristo para salvar a lo que él ya había visto que sería salvo. Esto es exactamente la verdad. 72. La iglesia en sí tiene seguridad eterna. Si usted está en la iglesia, usted está asegurado con la iglesia. Pero cuando usted se aparta de la iglesia, usted no está asegurado. ¿Ve? Quédese en la iglesia. ¿Cómo entra usted en la iglesia? Con un saludo de mano, escribiendo su nombre en el libro. Por un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo. Y esa es la iglesia. ¿Cómo?
Por el bautismo del Espíritu Santo, nosotros estamos sellados en el cuerpo de Cristo. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el día de vuestra redención. Efesios 4:30 dice: No contristéis el Espíritu Santo con el cual está sellado hasta el día de vuestra redención. Sellado hasta el día de vuestra redención. Seguro, seguro, eso es el Espíritu Santo. 73. Bien, esa iglesia fue raptada y el remanente de la simiente de la mujer, quien guarda los mandamientos de Dios y tiene fe en Jesucristo. ¿Ve? No la novia, el remanente de la simiente de la mujer. A ellos, el dragón, les echó agua que salía de su boca para hacerles guerra a ellos, el remanente de la simiente. Esto será cuando la iglesia protestante unida con la Federación de Iglesias, la cual es la imagen de la bestia, la cual se está formando hoy, y habrá una coalición organizada contra todas las iglesias de esa índole, como la discusión que tenemos ahora con las oficinas de impuestos, quienes tratan de decir que nosotros no somos una iglesia, pero nosotros tenemos derechos constitucionales para decir que somos una iglesia. Y mientras la Constitución lo diga y no haya ninguna enmienda al respecto, nosotros tenemos absolutamente los derechos, al igual cualquier otra. Nuestros antecesores lucharon por esto, pero lo que han hecho es que han violado toda la ley constitucional que han podido violar. Y muy pronto la Federación de Iglesia, a la cual todas las iglesias y denominaciones han sido invitadas a entrar, y en la cual el diablo ha entrado metiendo mundanalidad y todos los miembros de la iglesia y demás, convirtiéndolas en grandes congregaciones, dándoles clases y sociedad, mientras que una iglesita allá, habiendo nacido otra vez en una sociedad como todo nacimiento lo es, todavía está pagando el precio, todavía está humillándose y muriendo, actuando de la misma manera que aquellos primeros que nacieron en el día de Pentecostés. La misma clase de iglesia la cerrarán y serán aisladas por la Federación de Iglesias. Será una coalición organizada como una unión o algo así. O usted va a entrar en ella o usted va a salir de ella. 74. La marca de la bestia ya está hoy y el sello de Dios es el Espíritu Santo. El rechazarlo es aceptar la marca de la bestia. Cualquiera que mira al Espíritu Santo y que está supuesto a recibirlo y no lo hace, automáticamente esa persona toma la marca de la bestia. Porque solamente hay dos cosas. Todos los que no tienen el sello de Dios tienen la marca de la bestia. Así que el recibir el sello de Dios es recibir el Espíritu Santo. El rechazarlo es tener la marca de la bestia. Allí está toda la cosa. Esto es exactamente la verdad. 75. Así que la novia subió y el remanente se quedó aquí. Y el remanente es el que se levanta en la segunda resurrección. Bienaventurados y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección y en la cual la segunda muerte no tiene poder. ¿Correcto? En la segunda resurrección estará el trono blanco de juicio. Y entonces la iglesia, ¿no sabéis?, dice Pablo, hablándoles a los incrédulos y a los abogados y demás que los santos juzgarán al mundo. Estas cosas deberían ser juzgadas por la iglesia, no por magistrados injustos y demás, sino que nuestros asuntos deberían ser juzgados por la iglesia. Pero ustedes se llevan uno al otro a la ley, y Dios tenga misericordia de aquel que lleve a un cristiano a la ley, ¿correcto? Pablo aún los previno de hacerlo. Bien, esa es la novia, y las vírgenes que duermen son dejadas aquí en la tierra. Las vírgenes prudentes van al cielo con aceite en sus lámparas. Yo sé que pudiéramos hablar mucho sobre esto, pero tengo que apresurarme a terminar con lo que resta. 76. ¿Los cristianos pecan? No, absolutamente no. No hay ninguna escritura donde diga que un cristiano peca. Él no puede pecar. Yo sé que hay un resentimiento al respecto, pero vayamos a primera de Juan 3 y veamos lo que la escritura dice. Un cristiano no peca. ¿Ha visto usted alguna vez a un pájaro negro, blanco o un pájaro blanco, negro? ¿Ha visto usted alguna vez a un hombre borracho y sobrio a la vez?
No, usted nunca ha visto a un pecador santo. No hay tal cosa como esa. Ahora, si esto se pone un poquito doloroso, póngase bastante bálsamo. Usted sabe y se curará en un momentito. 77. Bien, las escrituras son nuestras absolutas e infalibles pruebas de lo que estamos hablando. Primera de Juan, el capítulo 3 y los versos 8, 9 y 10. Muy bien, escuchen esto. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escuchen, ¿están listos? ¿Tienen sus chaquetas puestas, la armadura bien ceñida? Escuchen atentamente, porque esto va a sacudir. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. Entre paréntesis, ¿cómo está esto? Porque su simiente, entre paréntesis, su simiente, la de Dios, está en él. Entre paréntesis, en el hombre. Y él no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cómo pueden ustedes tener denominaciones y levantar barreras y cosas como esa y decir que ustedes son nacidos de Dios? No hay tal cosa como esa. Es una burla de Satanás. Esto es correcto. Pero un hombre que es nacido de Dios no puede pecar. Es imposible que él peque. 78. Permíteme tomar este crucifijo por un momento, si lo puedes sacar de aquí. ¿Quién fue la ofrenda de pecado? Jesucristo. ¿Cómo entramos en Cristo? ¿Quién murió por nosotros? Cristo. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Él tomó mi castigo, ¿verdad que sí? ¿Y entonces cómo llegó a él? Por un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo. Y en este cuerpo estamos cubiertos por la sangre y libres de los juicios. Él no puede pecar porque hay un sacrificio de sangre que está por el día y noche. Aleluya. Y él no puede pecar. Él no tiene deseo de pecar. Y si lo hace, si él hace algo mal, él no lo hizo intencionalmente. La Biblia dice en Hebreos, el capítulo 10, que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y él es la verdad, entonces ya no queda más sacrificio por el pecado. Aquel que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muera sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensás que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? 79. Porque un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo y somos libres de pecado. Y no podemos pecar. Hay un sacrificio esperándonos. Y si todavía hay deseo en su corazón de pecar, usted nunca ha sido bautizado en este cuerpo, porque usted debería estar muerto y su vida estar escondida en Cristo por Dios, sellada por el Espíritu Santo. Los cristianos no pecan. Ellos hacen errores, pero nunca pecan. Amén. Esta es la razón por la cual no pecan. El cristiano no puede pecar. Es como si el presidente municipal de esta ciudad me dijera, señor Branham, yo sé que usted va a orar cuando lo llamen los enfermos y aquí tenemos límites en la velocidad. La velocidad más alta que usted alcance en esta ciudad son 48 kilómetros por hora, pero yo le estoy dando a usted el permiso para que maneje a 144 kilómetros. Si usted quiere, porque yo tengo fe que usted no lo hará a menos que tenga una llamada de emergencia o que alguien se esté muriendo en un accidente. Yo le doy a usted el permiso como presidente municipal de esta ciudad, que también pueda pasarse una luz roja o hacer lo que quiera. Usted hágalo. Entonces, ¿cómo pudiera sancionarme un policía cuando fuera a una velocidad de 64 kilómetros por hora en una zona de 48 kilómetros por hora cuando tengo el tal permiso? No puede. Yo no pudiera infringir ninguna ley de velocidad en esta ciudad. ¿Sabe por qué?
porque estoy más alto que toda la ley de velocidad. Amén. Espero que usted lo vea. 80. Y cuando estamos muertos y Dios ha reconocido nuestros arrepentimientos, Él ha reconocido nuestros bautismos, Él ha reconocido la sangre de su propio Hijo, la cual por fe ha sido aplicada. Él reconoce su previa predestinación, pues sabía que yo lo haría y me he reconocido en Cristo, muerto. Y Cristo murió en mi lugar cuando Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. Mi nombre fue puesto en su libro como cristiano. Aleluya, Cristo murió en mi muerte. Cristo es mi sacrificio y Dios no puede imputarme pecado nunca más. Él me ha dado el sello del Espíritu Santo como testigo de que yo he pasado de muerte a vida. Uf, eso es todo. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones por su lectura, hermana Erika. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Preguntas y Respuestas. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 81 al 90. Sí, hermano, Dios le bendiga. Párrafo 81. Así que aquel que es nacido de Dios no peca, porque no puede pecar. En el Antiguo Testamento cada año había un recordatorio del pecado, pero Cristo, por un solo sacrificio, Él hizo perfectos para siempre a los adoradores. El adorador, una vez siendo limpiado, Hebreos 10, el adorador, una vez siendo limpiado, ya no tiene más conciencia de pecado. Y usted ve esas gentes que corren y saltan y brincan y gritan en la iglesia y que hablan en lenguas y actúan exactamente como un cristiano y luego se van y al año siguiente o a la siguiente semana regresan otra vez. Ellos nunca recibieron nada para empezar. Estaban imitando, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos sella en Cristo hasta el día de nuestra redención. Aleluya, esto es lo que me hace descansar con seguridad porque Dios lo prometió. Párrafo 82, no más pecado, la pregunta al pecado está resuelta. Esta es la razón por la cual el pecado es visto como una suciedad para el cristiano. Esta es la razón por la cual una mujer con pantaloncitos cortos se ve tan sucia para un cristiano. Por eso es que la vulgaridad y todas esas cosas sucias que ella abarca, por eso es que el fumar, el tomar, las mesas de juego, todos estos programas sin censuras en la televisión, todas estas cosas le parecen sucias a él. ¿Por qué? Porque usted es de un reino diferente. Usted es nacido en el reino de Dios. Y está sellado por el Espíritu Santo hasta el día de su redención. Todo aquel que es nacido de Dios no hace pecado, porque no puede pecar. La simiente de Dios está en él, y él no puede pecar. Mientras el Espíritu Santo esté allí, él quitará todo deseo de pecado en usted. Amén. Usted no puede pecar. Ya no hay más deseo por el pecado. Pudiéramos tomar mucho tiempo en esto, pero apurémonos. Temo que no vamos a terminarlas. Párrafo 83. Porque las iglesias que bautizan en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo consienten que las mujeres prediquen, porque ellas tienen tanto poder y autoridad. Bien, esto es una cosa delicada. Yo sé que le estoy hablando a la gente que diferente con esto que voy a decir, pero como cristiano lo debo de decir.
No hay autoridad escritural en la Biblia que apoye el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca una sola persona en la Biblia que fuera alguna vez bautizada en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una tradición católica que se enseñó en el siglo VI. El rociamiento con agua nunca se estableció en la Biblia. O que la gente fuera rociada o que se vertiera agua sobre ella, sino que fuera sumergido. Si usted quiere ver esto, aquí tengo conmigo el griego y el hebreo, párrafo 84. Y en el día de Pentecostés, Pedro requirió que el hombre se debía de arrepentir y debía de ser bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo no es un nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Mateo 28, 19, en donde dice, por lo tanto, id y doctrinar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre singular, no en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, sino en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, Espíritu Santo no es un nombre. Sus títulos son títulos que pertenecen a un nombre. Párrafo 85. Y luego diez días después, Pedro dijo, arrepentíos, cada uno de vosotros y bautices en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ve? Como la iglesia trinitaria extremista, ¿ve? Ellos tratan de hacer tres dioses de eso. No hay tres dioses. Me gustaría leerles a ustedes eso del griego original. La única manera que ellos fueron bautizados fue en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice en el griego original que eso fue para hacerlos reconocer que Él era Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son oficios de un Dios. Él era el Padre, Él era el Hijo. Él es el Espíritu Santo. Son tres oficios o tres dispensaciones. La del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen un nombre y es el Señor Jesucristo. Desde ese día, cada persona fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Y también encontramos algunos que no estaban bautizados en ningún nombre. Y el griego original y el hebreo, ambos dicen dicen aquí que el bautismo en el nombre de Jesús es para el perdón de pecados. Lo dice ambos, el griego y el hebreo. Remitir significa perdonar. Por supuesto, si yo remito algo, es para quitarlo, remitirlo, quitarlo. Párrafo 86. Pero no hay escritura en la Biblia. Y Pablo, el apóstol, pasando por allí, encontró a algunos hermanos bautistas. Hechos 19. Estaban disfrutando de grandes momentos, estaban gritando. Tenían grande gozo y estaban sucediendo grandes cosas. Estaban predicando. Había gozo en el campo. Aquila y Priscila en el capítulo 18 había ido a visitar a esta gente, a Apolos. Ellos eran bautistas. Pablo llegó allí y les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Y ellos respondieron, antes, ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Y él les dijo, ¿en qué pues soy salvo? Soy bautizado. Yo sé que en la edición bíblica King James, en inglés, dice en que, pero lo... El original dice, ¿cómo? ¿En qué o cómo fuiste bautizado? Ellos contestaron, fuimos bautizados por el mismo hombre que bautizó a Jesús, Juan. Pablo les dijo, eso ya no funciona más, ustedes tienen que bautizarse otra vez. Y cuando ellos escucharon esto, fueron a las aguas y se rebautizaron en el nombre de Jesucristo. Pablo impuso sus manos sobre ellos. Y recibieron el Espíritu Santo. Ahora, si aquí dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aquí dice el Señor Jesucristo, yo no puedo darle los dos blancos
tiene que estar bien. Párrafo 87. Bien, en Mateo 28, 19, el último capítulo, el penúltimo verso, si ustedes leen una historia de amor y dice, y desde ese día en adelante Juan y María vivieron felices. ¿Pero quiénes son Juan y María? Para saber eso, usted tiene que regresar al principio del libro y averiguarlo. Ver quiénes son Juan y María, que vivieron felices desde ese día en adelante. Si Jesús dijo, ir y bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y si Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre y Espíritu Santo no es un nombre, entonces, ¿de qué estaba hablando él? ¿Quién es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Vaya al principio del libro y léalo. Voy a leer en la genealogía de Jesucristo, el primer capítulo y el verso 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Pongan mucha atención a ese poste. Lo vamos a llamar Padre al púlpito, Hijo a esto, Espíritu Santo. Bien, ¿quién es Padre? ¿Quién es el Padre de Jesucristo? Dios. ¿Todos ustedes están de acuerdo? Dios es el Padre de Jesucristo. Eso es, ese es Dios, el Padre. Este es Dios, el Hijo. Este es Dios, el Espíritu Santo. Bien, leamos. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, Mateo 1, 18. Que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebida del, la congregación dice, del Espíritu Santo. Yo pensé que Dios era su padre. Yo pensé que él había dicho que Dios era su padre. Entonces, ¿cómo puede Dios y el Espíritu Santo ser ambos su padre si son dos personas diferentes? Dos personas diferentes, dos personalidades, o de la manera como ustedes quieren ponerlo. Ellos tienen que ser la misma persona. O de otra manera, él tuvo dos papás espirituales. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntase se halló haber concebido, no de Dios el Padre, sino del Espíritu Santo. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, ¿ve? Y llamarán su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Párrafo 88. ¿Y su nombre fue a cuál? Jesús. Muy bien. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bien. Padre y Espíritu Santo es el mismo Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Es el Espíritu de Dios. Y cuando estaba en la forma de Espíritu, él descendió al bautizarse Jesús y moró en él y dijo, este es mi Hijo, este es mi amado Hijo, en el cual tengo complacencia de morar en él. Él descendió y moró en Jesús, y eso lo hizo a él Emmanuel en la tierra. Así que, ¿cuál fue el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? La congregación contesta, Jesucristo. Seguramente que sí. Así que Pedro tenía la misma revelación. Bien, ya tenemos nuestra vista entrenada. Estamos pegándole al blanco. Veamos si los discípulos usaron esta misma clase de puntería. Cada vez que se juntaban, cada vez que se mencionaba de un bautismo, tenía que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque él dijo que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual usted pueda ser salvo. Es una concepción falsa del diablo y no hay ninguna escritura que lo apoye. Es verdad. Párrafo 89. Espero que esto no haya lastimado, pero es la verdad. ¿Ve? Es la verdad. Hermano, usted no puede hacer que eso, usted no puede darle al blanco del Padre, Hijo y Espíritu Santo en un lugar y darle al otro blanco de Jesús cuando nunca nadie fue bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona en la Biblia fue bautizada en el nombre de Jesús y aquellos que no fueron bautizados de esta manera
tuvieron que bautizarse otra vez antes que pudieran aún recibir el Espíritu Santo. Tal vez pudieran actuar como si tuvieran mucho poder. Usted tiene que seguir el plan infinito de Dios. Esto es exactamente la verdad. Muy bien. El bautismo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo está equivocado. Bien. Respecto a las mujeres predicadoras, cualquiera sabe que eso es un error. Si usted no sabe eso, quisiera haber tenido tiempo para leer esto aquí en del griego. Lo que aquí dice, la Biblia dice, si vuestras mujeres quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. El griego dice, quiero decir el hebreo, como también la ley lo dice, que ellas estén en silencio con toda sujeción al pastor. ¿Ven? Porque es pecaminoso y deshonesto que una mujer hable en la congregación. Todos deben de saber esto, ¿bien? Y por toda la escritura. En Timoteo, otras escrituras aquí las tengo anotadas. Es la verdad, muy bien. Párrafo 90. Usted pregunta, ¿entonces por qué tiene poder? ¿Por qué pasa eso? Mire, hermano, permítame preguntarle, o usted, hermana, quien quiera que haya hecho esta pregunta, mire, yo he visto algunas de las reuniones más poderosas entre los mahometanos, en donde gritan, saltan y toman un cuchillo y se atraviesan el corazón de esta manera y por la herida abierta en la espalda les echan agua y caminan y por el fuego con sus pies descalzos y todas esas cosas. Y se acuestan en clavos y toman una espada y se le meten por sus y se las meten por sus bocas hasta adentro sin ninguna precaución. Y usted puede sacárselas y ver la sangre en la espada y todas esas cosas. No me diga usted a mí de esas cosas, ¿ve? Eso no es la verdad. Eso no es vindicado nada, ¿ve? Jesús dijo, permítame leerle la escritura aquí. Las tengo anotadas para leérselas a ustedes. Mateo 7, del 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día, no todo el que te dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Son los que entrarán, porque en aquel día muchos vendrán a mí diciendo, Señor, no prediqué yo en tu nombre, no eché yo fuera demonios, y profeticé y hice todas estas cosas. Y él contestará, apartaos de mí, obradores de iniquidad, yo no os conozco. ¿Ve? Párrafo 91. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Preguntas y Respuestas, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 28 de junio del año 1959. Para terminar este compañerismo, hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 91 al 95. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, preguntas y respuestas, párrafo 91. Así que no, ¿ve? La verdad única viene de una sola manera, hermano. Ahora, yo no estoy diciendo que aquellos que bautizan gente en el nombre de Jesucristo, todos se van a ir al infierno. No estoy diciendo eso. Dios es el juez. Que Él haga lo que Él quiera. Pero lo que yo estoy diciendo es que no hay escrituras legales en la Biblia para nadie que es bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo les encomendó a cada uno de aquellos que estaban bautizados en alguna otra manera, que no fuera en el nombre de Jesucristo,
que se volvieran a bautizar otra vez en el nombre de Jesucristo, y les dijo: si un ángel del cielo anunciare a vosotros otra doctrina, entre paréntesis Gálatas, del 1 al 1, párrafo 1, 8 y 9, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, que si un ángel del cielo anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 92. Bien, eso no. Usted no puede pegarle al blanco aquí y pegarle al blanco allá. Usted no puede decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo están bien y aceptarlo nada más así. Y decir que el nombre de Jesús está bien y aceptarlo nada más así. Tiene que haber algo que le pegue en el puro centro. Dios no es un autor de confusión. Usted busque que toda la Biblia en donde usted quiera y usted se dará cuenta que es un bautismo falso. Luego vaya a la historia y verá que en el siglo VI, cuando el gran Actobus, creo que fue él quien bautizó a uno de... No estoy seguro si fue Actobus. No recuerdo cuál fue el nombre del que bautizó. Si usted quiere buscarlo, está en el libro titulado Los Padres de Prenicea, antes del Concilio de Nicea, 325 después de Jesucristo, en donde consta que ellos todavía bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando la Iglesia Católica tomó poder, ellos establecieron el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nadie en ninguna ocasión antes que esto sucediera fue bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una tradición católica. 93. Lutero al salir trajo mucho de esto consigo. Wesley trajo el resto y nosotros todavía lo tenemos. Y en el catecismo católico, el cual es llamado la fe de nuestros padres, creo que es en la página 144, creo que sí es, en donde ellos dicen así: ningún protestante se salvará. Y luego dicen: quizá algunos de ellos, pues reclaman vivir como la Biblia enseña, pero todavía ellos aceptan la enseñanza católica. Los otros católicos en la Biblia bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, pero nosotros tomamos únicamente la solemnidad de eso y la ponemos en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo, y los protestantes lo reconocen. Y luego siguen diciendo: quizás algunos de ellos van a ser salvos. No por eso van a ser salvos. Muy bien. 94. ¿Hay más que un mundo? Sí, hay mundos de mundos. Hebreos el capítulo primero, el versículo 2. Hebreos el capítulo 11, el versículo 3. Hay mundos de mundos. Dios creó los mundos. M-U-N-D-O-S. Mundos. Dios les bendiga, hermanos. Entonces, con este compañerismo, bendiciones. Si el día de mañana Dios nos permite, continuaremos con este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 28 de junio del año 1959. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, mis amados hermanos y hermanos, quienes hemos podido tener este compañerismo, vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, tener este compañerismo. Esto es la lectura de los gloriosos mensajes que tú nos diste, oh Padre amado. Mensajes que fue rodeado alrededor del mundo como 7 veces por nuestro profeta Elías, oh Padre. Mensaje que nos sacó de Babilonia, Señor. Mensaje que nos llevará a vida eterna, oh Padre. Por eso razón que tú dijiste en Juan 14:19 que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es la vida eterna, tu palabra, Padre amado.
Oh Señor, si el día de mañana y un día más continuaremos con este compañerismo, Padre, conociendo y aprendiendo más, Señor, porque sin tu aprendizaje no somos nadie, oh Padre. Gracias a los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor. Dalos más ánimos. Permite, Señor, que entremos rápidamente en la escena de tu palabra, oh Padre, y conocer cuál es tu reino, Señor, porque ya cuatro reinos han pasado. Estaba Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, Señor, pero viene este quinto reino, un reino inconmovible, oh Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu en cualquier momento, en cualquier acto que hagamos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, amén. Dios los bendiga. Salón. Amén. Dios le bendiga, hermana Margarita. Amén, amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Dios los bendiga. Salón. Dios los bendiga, hermanas y hermanos. Que tu palabra es historia, es profecía manifestándose en el tiempo de ti. Aclamación, voz de arcángel.
Y el misterio de séptimo ser.